Esto es Black Diamond Limited, soy su anfitrión, el Jack, y sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, espero que estén bien, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo, como no, más revelaciones de figuras. Estas revelaciones se dieron en la MCM Comic Con de Londres y son de estudio series propiamente. Hay muchas revelaciones muy muy cool y una de la cual, estoy emocionadísimo de hablar. Así que no perdemos más tiempo y vamos de una vez a la acción, empezando con los clases de looks. Y aquí tenemos uno que me gusta un montón y es Bumblebee, de la película de Bumblebee, pues... así en su modo de bochito, licenciado totalmente por Volkswagen y se ve bastante bien. Yo tengo el primer molde que sacaron de esta figura y la verdad, sí tiene sus defectos. Para mí no es tan malo, pero no es tan bueno tampoco. Este compa se ve que va a arreglar las cosas de una mejor manera, ya se ve un poco más limpia la parte de abajo. La mochila no se ve tan mal. Tengo entendido que incluso las puertas van a poderse mover de cierta manera, van a acomodarse. Entonces, en general, la figura en modo robot se ve muy bien. Y el modo alterno es un bochito, se ve demasiado lindo. Vean qué cosa más genial. Los Volkswagen Beetles son uno de mis autos preferidos por lo tiernos que son y en gran medida por Bumblebee, siendo sincero. Entonces, ya poder tener a este compa con un modo robot tan cool y su modo alterno de bochito, no sé, me hace muy feliz. Esta línea también va a tener algunos reempaquetados, uno que es muy cool y legítimamente me tiene muy emocionado, pero vamos a empezar con este y voy a hablar de este porque, bueno, voy a hablar del otro y no hablar de este sería como que muy raro, no sé, quiero cubrir toda la noticia. Aquí tenemos a Jazz de Studio Series 86, el cual pues van a reempaquetarlo y tendrá el plástico traslúcido. Porque, o sea, ya teniendo ambas versiones de la figura, la que sacaron para Legacy, que no tiene el plástico traslúcido, y la de Studio Series 86, ese plástico traslúcido es estúpido. Es estúpido que lo tenga. La figura es genial. Es legítimamente muy, muy buena. Y ese material todo asqueroso es lo único que impide que esta figura alcance la grandeza que de veras tiene. Entonces, no sé, espero definitivamente que este compa no traiga el plástico traslúcido, que tenga el mismo deco que la del Studio Series 86, porque ambas figuras, la de Legacy y la de Studio Series 86, tienen diferencias. Entonces, si va a tener el mismo deco, no importa, pero que no tenga el plástico traslúcido, porque en serio, esta figura, la gente merece tenerla de la manera correcta. Y ahora vamos con Q. Q se ve bien, de cierta forma. Me gusta cómo distribuye el kibble así en los hombros. Se ve muy cool. O sea, lo que menos me gusta del diseño de Q, siendo muy honesto, es la cabeza toda asquerosa que le dieron de Albert Einstein, que no se ve ni robótica ni humana y termina siendo un valle inquietante. Todo horrible. O sea, odio ese diseño de cabeza, pero el resto del cuerpo, la verdad, sí se ve bien. Hablo del diseño y de la figura en esos casos. La verdad es que sí tiene un montón de kibble por encima, pero si me lo preguntan ya más directamente, no siento que se vea tan mal. Es una pena que no podamos ver como el modo alterno propiamente de la figura. Me gustaría ver cómo lo resolvieron, pero en general no siento que esté mal. Y de no ser porque no me gusta para nada ese diseño de cabeza de Albert Einstein, entonces pues me la conseguiría, pero al menos está esta opción para los fans del Bayverse. No siento que sea una mala opción de todos modos. Y ahí está, como digo, no se ve mal. Y ahora vamos con uno que de veras me gustó un montón. Y es Ironhide clase Voyager de Gamer Edition de War for Cybertron. Ya saben, del videojuego y no del anime pedorro de Netflix. Porque es un remoldeado y repintado del Ratchet de esta misma línea de Gamer Edition. Y esa figura de Ratchet se ve mortal. Desafortunadamente no la tengo, pero se ve que es la mejor que han hecho. Y en el deco de Ironhide igual parece ser que vamos a tener un figurón muy, muy cool. Siendo sincero, o sea, vean lo genial que se ve, vean lo épico que se ve. Y como digo, ya tenemos precedente de que ese Ratchet se ve muy cool. Ya en los colores y moldeado de Ironhide, en mi opinión, siento que funciona bastante bien. Y finalmente vamos a la parte de la cual yo más quería hablar. Esto va a ser divertidísimo. Estoy súper emocionado porque es Optimus Caballero de Age of Extinction en Studio Series. Este es un clase líder. Y o sea, estoy muy,
muy emocionado de hablar de ese compa porque mucho del hate que me cae a mí es de fanboys del Babers que se ponen como, es que, ¿por qué insulta? Y digo fanboys, no fans regulares del Babers, fanboys que se ponen como, ¿por qué insultas al Babers? Tiene los mejores diseños, eres un jeguanero, y se ponen en la lloradera porque no aceptan que simplemente hay diseños del Babers, no todos, que no me gustan. Que no me gustan porque siento que son imposibles de trasladar a un juguete. Básicamente esa es mi excusa o mi razón de por qué principalmente los diseños de Age of Extinction y The Last Knight, no todos, pero sí la gran mayoría, no me gustan. Y ese es el motivo del por qué este Optimus Prime no me gusta en diseño. Sí, se verá muy cool, parecerá un caballero y todo, pero no parece un Transformer. Se los he dicho desde siempre, no parece un Transformer, no se ve que pueda transformarse. Claro, por la lógica en cómo funciona la película, el pinche camión desaparece en el modo robot, se encoge, se contrae, yo lo entiendo, pero esa lógica no se puede trasladar a un juguete, ya lo vimos con Crosshairs. Ya vimos que no funciona. Y aquí lo vemos de nuevo. Vean el montón de paneles de las piernas. Vean la mochilota que tiene en la espalda. Esto no es tan diferente a otras figuras que han sacado del personaje. Claro está, puede ser que me equivoque porque esta foto en todo su derecho está con muy mala calidad. Puede ser que esté mal transformado y todo, pero en serio les sorprendería. Este diseño no puede ser trasladado al plástico. Ay, pero ¿qué dices si las terceras compañías que lo hacen? Sí, las terceras compañías y todos los knockoffs y un montón de gente más trabajan con presupuestos mucho más altos. Con los presupuestos de Hasbro no se puede, y menos actualmente con la ingeniería no se puede. Para que este compa sea legítimamente funcional, al menos a mi criterio, que se pueda hacer bien, tendría que ser un clase Commander. Tendría que estar en ese rango de precio y dudo mucho que haya gente que le interese comprar a esa versión de Optimus en clase Commander solo basado en ingeniería. O sea, no, yo mismo he puesto quejas del Optimus Prime clase Commander de Studio Series 86, pero al menos tengo que reconocer que ese tiene su camión, tiene su tráiler. Este compa no tiene ese lujo. Entonces vuelvo y repito, puede ser que me equivoque, puede ser que la figura esté buenísima, puede ser que sea maravillosa, porque siendo sincero, esto es solo una foto de una pantalla que puede ser que no veamos como en buenísima calidad, pero a mi criterio, esta es la prueba de que este diseño de Optimus no funciona, porque si no lo puedes poner en plástico, si Hasbro, la empresa que maneja Transformers, la empresa que hace Transformers de verdad y no robots que se parecen a los Transformers, pero no son Transformers, sino Transformers de verdad, propiamente, si Hasbro, la empresa que lo hace, no puede hacerlo bien, entonces pues no es tan buen diseño, al menos en términos de Transformers. Y vuelvo y repito, esto medio me lo prueba. O sea, no me hace feliz tener que decirlo porque yo sí estaba medio emocionado de ver cómo harían a la figura. Y siendo sincero, es como que sí tenía medio de ganas conseguírmela y todo porque pues es Optimus Prime. Amo a Optimus Prime. Incluso algunas de las versiones que no son tan buenas. Lo adoro. Es el pinche Optimus Prime. Me gustaría tener a varias versiones del personaje y solo por eso tal vez me consiga este, pero... pero vaya que no funciona, al menos en mi opinión. Vuelvo y repito, tal vez pueda ser que esté hablando más de la cuenta, que esté hablando basado en fotos que no se ven muy bien, pero a lo poco que puedo ver ahora, no me gusta. Puede ser que me equivoque, puede ser que la figura sí termine siendo muy genial y todo, pero a lo que se ve acá, no me gusta. Y hablando de cosas que no me gustan, aquí vamos a sacar a Abe Link, también de clase líder. No hay mucho que decir, Abe Link es otro de esos personajes que es como que es cool que haya aparecido en la peli y ya, no hay mucho más, es un remoldeado leve, muy leve, repintado del Optimus Primal de Studio Series, clase líder también. Tiene nuevos accesorios, tiene también otra llave Transwarp, pero esta vez está como en naranja totalmente. Y aquí está en su modo robot. No hay mucho más que decir. Sí, ya tienes a Optimus Primal. No es como que esta figura vaya a ser mucho. La verdad,
no hay como un trabajo de remoldeado, repintado tan grande para que yo diga, voy a conseguírmelo, qué genial sería. O sea, en este caso no tanto. Yo entiendo que tal vez pusieron a Abe Lincoln en la película porque necesitaban más personajes y era más fácil, no sé, agarrar el render que ya tenían del gorila mecánico, hacerle un par de moldeados diferentes y ya ponerlo, salía más barato. No sé, creo que tal vez era por eso, que diseñarse un personaje del todo, pero no los iba a matar a hacerlo aunque sea en rojo. No sé, no sé, es mi opinión. O sea, no sé. Para mí, la figura en general de Primal está buena. Y si les gustó que apareciera Abe Link, al menos ahí tienen otra opción. Pero personalmente, no me llama tanto la atención. A diferencia de este muchachón, Shockwave, clase líder de Dark of the Moon. Este compa sí se ve muy bueno. Siento que mucha gente confunde el hecho de que Shockwave, las figuras que han salido, sí son moradas del de Dark of the Moon, porque en la película no se ve tanto por la iluminación, por la manera en cómo está hecho. El compa sí se ve gris, tanto así que muchos cosplays lo hacen gris. Si se hubiera visto así de morado, me hubiera gustado más. Me hubiera gustado más, el diseño no hubiera tenido tanto sentido y todo, pero me hubiera gustado más. Tanto así que Shockwave, en términos normales, yo lo llamo mi masa morfa gris favorita, porque lo es. Es un diseño muy cool, es un diseño muy intimidante. Y ya cuando está en morado, el diseño resalta más. Por eso es que quisiera conseguirme esa figura, porque legítimamente es una figura que se ve muy, muy buena. He escuchado cosas bastante geniales de esa figura y por lo que he podido ver, sí es genial. Entonces, el hecho de que la vayan a volver a lanzar, me alegra que haya una opción para gente que, pues, como yo, que empieza a coleccionar ahora, que no pudo conseguirse ese compa. Entonces, ahí está, es una buena opción. Y chicos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les han parecido estas revelaciones, qué esperan del Optimus Prime Caballero. Háganmelo saber todo en los comentarios. Y si el episodio de hoy les gustó, les pido que le den un pulgar arriba y lo compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, no se olviden de apretar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde subo mucho más contenido. No se pierdan cada sábado en la noche el podcast de la Taberna del Jack, donde la pasaremos de maravilla. Y quiero mandarle un enorme abrazo a todos los miembros del canal, sobre todo a Kevin Gutiérrez, nuestro miembro de Diamante. Y si ustedes quieren convertirse en miembros, no se olviden de visitar el link que dejo en la descripción. Nada más que decir, salvo vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited, les ha hablado el Jack. Cuídense mucho, amigos, y recuerden que pueden ganar si se atreven. Nos vemos a la próxima.